Ha 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 ha! Hola, 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 hola. Probando, un, dos, tres. ¡Feliz año! ¡Sí, señor! ¡Feliz año! ¡Happy New Year! ¡Camo año nomás! año nomás! Sí, señora. Probando, sí, señora. Ah, un, dos, tres. ¿Está probando, Víctor? ¿Está probando? No, Buen pero ale. no el micrófono, sino si se... contar. <risa> 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 Estuvo bien, un chiste de salón. Ah, eh, Cosa, elocuente. Elocuente. Sabes que a la, a la vuelta de mi casa hay un café que se llama Elocuente, que es un café que tiene café y libros y se llama Elocuente. Y cada vez que paso, digo. Café igual, y libros pero, me gustaba igual preten... el nombre. Sí, pero café bueno. libros se está llama bueno. Elocuente Café y Libros. Y yo pienso como, que nada, no todo bien con ellos, pero digo pretenciosos de mierda. <laughs> es como Elocuente, <laughs> le vas a poner como somos muy elocuentes. Y no será de elo claro. Podcast. Elocuente, café? elocuente <risa> claro. <risa> y cuando usted... Como me chupa la Qué picaro que sos. ¿Qué es que pique. <laughs> Hoy me levanté a las 8 de la mañana. Cosa de que no sabía que existía ese horario, de hecho. Y ¿Está bueno? es no, mi horario? Para nada. Lo sé, lo sé. Para nada. Y estuve hasta recién con gente en mi casa laburando. Gente que, que de oficio, ¿viste? Oh, que bueno. hace cosas que nosotros por ahí no sabríamos ¿Los, hacer. ¿Les pagaste? Unos, sí. Bien. Y, y les dejé propina y no me la querían o sea. aceptar. Y era como, dale, chabón, dale, el sistema está podrido, acepta. Se vienen las fiestas. No, claro. pero es que... Compré o sea, algo pasaron. al, al pib. Es raro darle... Se pasaron las fiestas. ¿Qué? Es raro darle propina. No, pero en el 2022 sí. claro. se vienen Aquí las en fiestas. diciembre el otro. Se, viene, <laughs> se vienen los reyes. Y se vienen, es más, claro. se vienen miles de fiestas. Sí, o sea, sí. sí los un montón de navidades faltan. Días del niño. Yo, en estos días que fue, ¿sabes? La, la propina, mal dada se ve groserísimo. Sí. En estos días... Ah, no, en estos días no... En, Jujuy, cuando sí. fui a Jujuy, fui a un museo que era gratuito. Un museo, un artista local. Me, me, el artista no es local, perdón. El museo local, el artista era como un argentino también, pero que no sé dónde apareció. No le presté mucha atención. No, no, veo, también. veo. Pero, era una fiambrería. <laughs> no, 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 era muy... ¿El segundo era Jujuy o Venezuela? Jujuy. No, está bien. El, el museo era lindísimo y todo. De verdad, la, la muchacha. Me hizo prestarle atención a las obras y entender, y yo dije, ah, los museos son más divertidos si alguien le explica a uno eh, a claro, qué está viendo. Claro, Porque yo antes día. iba a los museos y que, ajá, ajá. Y al final, yo estoy con mi familia ahorita, que, que hace tiempo que, que mi familia estuvo, y me dicen, yo, yo digo, no, voy a darle propina. Y, y le llevo una como 500 pesos, me acuerdo. La tipa le vi la cara de ofendida. Uf. Y yo dije que como un imbécil. Claro. Como que querías que, comprar la, la claro. buena onda. Y Ella dijo, "No, no, este es mi trabajo." Y yo, "Ay, señora, perdón, y... Soy un imbécil." Ah, buah, para, una forra de mierda. ¿Qué no, qué, no. <laughs> Pelotuda, me estás pero jugando es que sin escala. Hay rico. un solo museo. <laughs> pero o sea, qué le ofreciste propina, este es mi trabajo. Onda, hola, pero eh, digo, es algo cultural, no es que claro, el, lo, los, lo los mozos un también pollo es pollo vivo y es tipo, bueno, es algo <laughs> raro. Le ofreciste un billete de 500, boludo. Y, y, de, la, y se lo mira te puedo decir, che, gracias, pero... No, No, es... que te lo di en monedas. No, 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 ese, ese, no, ojo. No me dijo este es mi trabajo y me cacheteó, pero ah. sí me lo rechazó. Feo. Claro. Me hizo sentir mal. No, una, una, la verdad... Porque además... A mí esa gente, boludo, que es tipo... Aparte es venezolano, digo. Eh, puede no saberlo. Puede no saberlo o, Y, digo, y, y aparte es fuera. bruto por naturaleza. No, y además... no Y, y, no, le, pero... y le falta agregar algo. Soy tacaño. Claro, entonces mi claro mentera, con lo que le costó. Yo me quería darle. Claro, una vez. No claro, me dejan, no me dejan. Claro, una Al que, lo, lo, que ni quería, ah, dijo Víctor. Claro. Eso. Y ahora, ahora lo traumó para Exacto, hacerlo amigo, otra vez. Yo sabía que mi camino era el correcto. El camino era ese. Bueno, eh, un amigo mío, Lucas Bucosi, que no lo veo hace mucho, eh, que él, él laburó de, de mesero en España unos años. Y me decía que cuando. Cuando te, tiran una, <laughs> cuando te tiran una propina, que como que no... Onda, el mínimo es 10%, Uy. y si ponele, te dejan, no sé, el 3, bueno, menos del 10, eh, te agarran y te dicen para la virgen de tu pueblo, te dicen. O sea, el la, mozo devuelve. Te la devuelve. Ah, dicen okay. para... No, 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 para no, la Virgen que es no, para una chica que no haya tenido sexo. Es una frase que se dice allá. Puede ser, sí, se puede, puede ser interpretado de cualquier forma. Métetela en el culo, es una forma de Los meseros dice, le dicen claro. eso a quien se la dejó. Los meseros de donde laburaba él, que no me acuerdo si era en Madrid No, no, o no yo sé lo ahora. puedo entender, estoy especulando, pero creo que para la Virgen de tu pueblo es una ofrenda como que la lleva el, al, a la iglesia. Sí, pero, 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 el, pero el, 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 el read subtexto. between the lines es. Métete en el, culo. En el orto. Era el 10%. No sé ¿Eh? No sé inglés. inglés. Eh, um, Lee entre las líneas. Rojo entre las líneas. Los <laughs> <laughs> eh, chistes bilingües como me gustan. Que lo gustan, gusta, ¿no? Me ¿eh? gustan, me gusta, me la, gusta fa, mucho. A vos las dos lenguas, pero en el, en el ano. <laughs> no, no en el ano y en los huevos. Claro, sí. ¿eh? Me el encanta. <laughs> pero... En la caterba. En la caterva. ¡Eso! Aprendió. Muy bien. Lo, lo, estuve por decir la caterva, pero dije, pero, ahora sí lo tiene otra sabe. persona. Él Ni sabe. O el, el nie. El nie para el venezolano, el nie. El nie. Pero cuánto, se, ¿Recuerdan cuál fue la propina más grande que dieron? Que dijeron, la doy contento, pero que decís, che, di una bocha de propina. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo no creo que me acuerdo claro, Yo me acuerdo, París. París. Y oh. estábamos medio perdidos. ¿Sabes? Como cuando usted busca algo que comer, cerrado, cerrado. O sea, que ya está el punto de la desesperación que te dice, va a tocar McDonald's en París. Mm. Y nos metimos a un restaurancito de, de Fondue. Y el, ¿sabe cuando el mesero se esfuerza tanto que usted dice, maldita sea, le voy a tener ah, que dar mucha. En parte". euros. <laughs> o sea, porque el <laughs> tipo ya estaba, el tipo ya estaba que se haciendo masaje. Había una bebé, entretuvo a, a la bebé, jugó y yo dije, nah, este bicho hay que darle propinas. <laughs> me acuerdo que le dimos, entre todos éramos como ocho, se tuvo que dar ya unos buenos 20 euros. Mira. Flojado. Un... Flojís, Víctor. No, 20 euros. <laughs> yo no sé. Lo? Man pero, Ricky no, Ricón. No, no. pero eran 2 euros cada uno, Víctor. Yo creí que ibas a decir sí, unos 100 euros. No, pero, eh, y pero 20 eh, pero euros... 20 euros es demasiado. Ay, eh. no, yo no sé es es qué está guita, con Ricky Ricón. Es mucha plata. L es lucas mucha plata. Macri. Pero, 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 <laughs> no, no. Pero, o sea, pero 20 euros so es el 20 el, Digo, el 10 de 200. 200 no euros son 40 100. lucas. Digo. Ah, ok, ok, ok. O sea, okay. son... Pero eh, bueno, pero ahí fueron a comprar un departamento. No, euros. no, no, era plata. Sé que la cuenta salió como en 110 o oh, un poquito... Menos no era plata, Lucas va a venir aquí. Ay, ahora que... Si usted no dice 150 dólares que dio en propina... <laughs> no, 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 no. Me, acu me acuerdo en relación. Me a... hizo propina shaming. Me Nunca lo había shaming. sentido. No, ¿sabes por qué? Por la, por la cantidad de gente que eran. Porque eran ocho y dieron... Pero uno era un, un bebé. De los ocho, uno okay, era un bebé. Ok, ok, ok. okay. okay. Otros bueno, no, eran dos personas seguro. que vivían en Venezuela. Ustedes okay, usted claro. está evaluando. Está bien, está bien, está bien. Sí, pero si sos venezolano y tenés un laburo en Francia y ganás en euros, nada. So no, nadie vivía en Francia. Estamos ah, pensé que era gente amiga. No, no. Ah, eran venezolanos que fueron de... De vacaciones. De vacaciones. Y, y yo fui de Argentina. Claro. Ah. Eso. ¿Y cuándo fue Argentina? Fui el... hace dos diciembre. Ah, ni lo conocíamos. No existía. No, no sí, bien. ¿cómo que no claro. los Yo creo que ya había aislado. Ah, no. Sí. Ah, ah, yo no lo conocía. Nos conocíamos, pero... De... No se habían besado Es todavía. que sí, era jam y eso. Claro, claro. Todavía como que no... Ya sí, había no tercermundistas en ese momento. Ya había tercermundistas, sí. Eh, ah, no. En no, ahora no, difundo. Entonces sí lo conocía. Yo lo conocía. No, ya me desconoció, hijo de puta. Ya me desconoció. No, no. De puta, ¿Tenés una, me desconoció es acá, ¿verdad? No es que, es, es que no, Nicolás... Para después, la regla de Nicolás es que si uno no tiene un proyecto en donde monetice juntos, no te, no te conoce. ¿Sí? No hay, no hay carigno. No no es lo que dijo el otro día, que, que cuando, cuando no éramos tan amigos hablar conmigo era incómodo. Es verdad, yo me... ¿Por qué era incómodo? Y... ¿Yo te doy incomodidad, Nico? Daba... Diciéndole eso, mirándole a los ojos, Ajá. sí. Un poco sí. ¿Por qué? Pero no por, porque hacías algo malo vos, algo yo porque no sé. Como que... ¿Prejuicios? No. Prejuicio puede ser. ¿Y <laughs> prejuicios? ¿Prejuicio de qué? Y no sé. ¿Es que porque soy superior? ¿Por eso? <laughs> Eh, ¿Cómo como superior referir superior superior en todo sentido <laughs> en todo sentido tengo el el No, no, no. El qué? pene más grande, no, no, qué? ni en ¿no? Entero, ¿no? Tiene, es más ancho. No, en, no, Nicolás. El de ni Nicolás es más Largo, pero flaco. El no, es más ancho. Nico debe, debe tener. Este, no, este es... barril debe tener Nico. No, el de Nicolás Especial para. Especial ser... penes de aislados. Ajá, el, oh, el de Nicolás es acá. flaco y largo. ¡Sí! Es <laughs> como una varilla. Lo usa, de, para, se, <laughs> lo usa para señalar en PowerPoint. Sí, sí, y acá, acá está Francia. Dice, Al espiedo. espiedo Es un pito normal. Es un pito normal. ¿Pito normal? Un buen pito normal. Pero, pero normal que es para tu tamaño, ¿O normal. Normal. A ver, si ¿sí, vos, si ¿sí, vos. Me, si si, si vos... yo midiese 1,60 sería una buena verga. Un pito, Claro, bueno, o sea, si vos... Si yo, vos pero, no, no eres... no, pero no tengo el pito que decís, uh, este chabón okay. tiene una verga Pero morante. si vos me pones tu verga en mi cuerpo, no oh, no, no. Ya no hace pidiendo. falta que digamos nada, Ajá, le dijiste lo vos. lo en el, Lucas, Si Alex nos pido, trasplantamos, pene. ¿Sería vergón yo? Eh, Serías más proporcionado que yo. Pero no serías vergón, no, ni en pedo. Ok. Aparte, ¿Estás no es, satisfecho? No es, aparte no es pito de carne. <laughs> no, no, quiero más detalles, <laughs> no es pito de, ¿cómo se dice? Los de. O sea que, que se, se, cuando se para. Se Porque hay algunos mucho. que son pitos que caen así y que Ajá. se paran y hacen así. Ajá. Claro. Y hay otros es como de, una tortuga. El mío, como de que aumenta en tamaño varias veces. ¿Entendés? Como que. <laughs> sí. ¿Entienden, no? Sí, sí, perfecto. El, Pero, el, mío, el mío, también es, es así. Es de esos. <laughs> Me gustaría tener uno de carne Por un tiempo, para ver no, cómo es yo Pero me... yo tengo un amigo que tiene de carne Y tiene un, una Nada, un pito muy yo... Gigante, pero es como que Es un garrón porque no, no lo veo crecer Claro Solo se levanta no lo... ¿Por qué le viste el pito parado? No, él me dice. Ah. No, no, como que le gustaría tener Dijo, un. Hijo, no lo veo crecer. Dijo, no, veo crecer. El, el no que, él el dice. El que enganchó el programa en no, no este veo. momento y se está hablando bueno, entonces, de la sobrina. El que lo está viendo del... <laughs> no, no ve el crecimiento. Entonces lo, lo ve. Crees. Lo ve siempre igual. Es que Son Lucho, Lucho va... que se pone tieso. Lucho no ha no tenido un amigo de, claro. Ay, Ay. No tenía amigo de verdad. Claro. Ahí va. Lucho no ha tenido un amigo de verdad. Propinas. Ajá. Yo me acuerdo. Esas es aisladas. Esas es aisladas. Yo me acuerdo del momento en el que. A ver, pasa que el día de hoy no es tan tarde. Diga guita. monto, diga monto, diga monto. No, o sea, me acuerdo que eh, había ha ido a comer con una ex que, que, que tenía, ¿no? Y la cuenta había salido 3500 y yo dejé 1200 pesos de propina. Ah, pero eso es desmedido. Pero ¿Y porque qué? Te, desmedido. ¿Por qué era? Porque bueno. estaba muy borracho y no se habían atendido muy bien. Ah, ok. Propina o borracho, se la creo. Sí. Y aparte me quería hacer por también. Claro. Y pues estaba como. Eh, Mira, y ella justo no vio. <laughs> le, un poco más. le habías dejado 500 novia, ¿Le, ¿No? le diste 500 ah, más. Sí, sí. Podés mirar. ¿Sí? ¿Te hacer, <laughs> Yo, a mí me pasa eso cuando. Te, te querés hacer el pito de, de, de carne. El pito de Ajá. carne. <laughs> pito de plata. Pito a de, de plata. Sangre. El pito de plata. ¿Viste ¿Viste pito de en... sangre más dos lucas es de carne. Es de claro. carne, claro. Sí, sí, ¿Viste cuando estás en un boliche o en un bar y querés dejar la propina en el jar. Chiquito. La próxima atendeme primero. Hay un episodio de Curb que él deja. Mucha propina. En Seinfeld y, también. Y se va. Ah, entonces es Seinfeld. Entonces lo mezclé. Que, lo... que se va y ve que el tipo no la... No, es de Curb ¿Sí? Que él se regresa a que el tipo la vea. Como agarrarla y volverla a poner... Pues es Seinfeld. En Seinfeld lo hace, no me no acuerdo si es, creo que es George eh, o, o Kramer, que se da vuelta el de, en una pizzería era. Pone en la, en la cosa, en, el, la, en el, tarro. el pote de vidrio, se da vuelta y no mira. Entonces vuelve a sacar para que lo, lo, volver a ponerle y cuando lo está sacando lo enganchan. Ah, ese es. Entonces, fue eh, ¿qué se va Y lo echan y, sí, y lo. Creo que es Kramer que lo, lo echan de la pizzería que, donde secaba los pantalones ah, en sí. el horno sí. para que le queden calentitos. A ah, Lucho, su propina. Es que no me acuerdo. Eh, por ahí alguna de esas giras que, que hacíamos los dos juntos con, con el Tano, que íbamos. Era terminar el show a la una de la mañana y querer ir a un lugar a comer que ya estaba medio cerrando y, y comer como señoras, no comer rapidito, era como no, bueno, no, ahora no. queremos comer porque tenemos hambre. O por ahí sí. nos lo abrían para nosotros. Claro. Y entonces como ahí como señora que siendo increíblemente racistas. <laughs> no, no, no es una no raza pensar. la señora, es una especie. No no digo, pero comer ah, como siendo... señora es tratar a todos mal. <risa> Esto, <risa> estos viejos vienen acá a robarnos estos el tabú. <laughs> <laughs> eh, y, y ahí también era como dejemos, dejemos, tipo sí. pues dejamos el 50% por ahí. Sí. Es que nosotros en las giras comemos como señoras. Sí. O sea, él, él generalmente a veces se toma café, postre. Sí, sí. Pero hay hay otro, otro, otro tipo de comediante que es como más buena. Vamos a comer una milanesa y vamos rápido. Yo dale. Ese. Claro, no. A ver, vamos. esa la hacemos cuando no queda otra, que Exacto. son muchas veces de comer de parada en una estación de servicio, comer un pancho donde se pueda. Pero cuando podemos elegir, le preguntamos a los locales, tipo, ¿a dónde van las señoras a, a cenar? Y ahí es el A buen mi Verga, lugar. le dicen. Y bueno, se comerá y, verga ese ¿sí? día. Se comerá verga. <laughs> verga de sangre. Ajá, Nico. Eh, no me acuerdo cuánto, pero me acuerdo que era Mundial 2010. Es, eh, ¿Sudáfrica? ¿Sudáfrica? Sí. Okay. ¿O Mundial de, de fútbol? ¿Estás hablando? Sí. sí. Porque también hay Mundial de Básquet, de hay, fútbol. hay Mundial de... 2010... O 2006. Bueno, no sé. 2010 de Alemania. Primer partido del Mundial de Alemania. Okay. Porque después yo me fui. ¿Estás en primer grado, boludo? Estaba en primer año... Segundo año... No, segundo año de la facultad. Okay. Ah, yo estaba en... Vos no estabas ni en mis huevos estabas. Qué fuerte, Nicolás. Soy tu padre. <risa> <risa> yo estaba en segundo año del secundario. Eh, segundo año parte 2 Ya había repetido ahí. Segundo año del secundario. <laughs> que digo, las secuelas siempre son... Medias. ¿El segundo el Se que repetiste? Sí, segundo año de Tokyo Drift. <laughs> Reloaded. Reto Tokyo. Esta vez sí. Esos son, esos son todos los chistes que le tiraba a la mamá mientras la mamá lloraba. <laughs> la, mamá, la mamá hablando con du dueños de fábricas de globos para <laughs> ver si lo tomaban. Yo, Ajá, Mundial Alemania. Eh, y me acuerdo que un partido... Estaba por arrancar el partido... Diez minut 15 minutos antes llamamos a la pizzería no, que para no. que nos mande los peores. Y me acuerdo que corté y, y entramos a joder con mis amigos que nos imaginábamos al pizero. Ah, ahora, ¿no? La querés bien calentita para cuando arranque. <risa> <risa> Justo, ¿no? Si justito, ahí, justito. Arranca. Vale. Tac, primero entramos a joder con eso y nos sentimos tan mal que el chabón llegó tipo a los 15 minutos del primer tiempo. Y le dimos una torta de propina. Le pagamos poner el 100% de la pizza. Claro. En y, propina. Y era época también que estaba en la facultad, nadie tenía un mango y como que. No, dolió. Culo. Sí, dolió. Pero cómo nos reímos, boludo. pues no me di cuenta, ¿viste? No, pero riendo, ¿no? Imaginándonos. Ah, ahora, ahora. La querés. Están Estoy esperando cuatro años. Para este partido. Sabías que se sí, sí, a jugar. Sí. El fixture está impreso, te lo dieron sí, sí, en la panadería. 15 minutos. Querés que te llegue, como me acuerdo, era pizza de panceta, de pizza way, Era una pizzería. Así Calendita que... y crispy, ¿no? Que estaba increíble. Sí, claro. O la pancetita había recién salida del hornito, vale. ¿no? Bien que crispy. El árbitro de y ustedes. Sí, 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 sí así. Tic. Morder, empezar oh, juntos la pizza y el partido. Qué manera eh, A mí me, me divierte, vi algunos videitos de, de chabones, sobre todo yankees. Que llaman a un delivery y le dan, tipo, 10 mil dólares. Y el delivery se queda de jeta, pero mientras lo están filmando. Entonces claro. es como, me gustaría hacerlo alguna vez, tipo, chabón, chabón, y darle, pero de buena onda, que quede entre nosotros, toma no sé, cinco lucas de propina. Y el chabón, le, le, le darle grasa el día, le, le, por ahí le, le salvó a la semana, se puede ir ese día a su casa, tal sí, vez. ¿eh? Te entra, Yo, te entra a fanar, uy, te tiene guita. Te tiene Una paja, oye. Yo vi una vez, una vez, una. Pero es que también una señora me contó que era como un diciembre, para ¿pues? Un, una, espera, una ¿Qué señora? Una qué? señora me contó. Una señora. ¿Por qué una o sea, señora me contó? Pero una señora random de la vida. No, porque es que no es mi amiga. No hay contexto. Ah, no es una amiga de usted. O sea, somos amigos, pero la La conozco. Es una forma rara de arrancar a de una señora. Yo soy de varias. Sí. O sea, porque es que trabajé en lugares, Por la hora que se levanta, me parece. ¿Quién era la señora? Necesito un poco de información. Nada es casualidad. Conmigo. Ah, está bien, listo. Y ella nos contó que como un 24 de diciembre, como para hacer un gesto, pidió algo de comer así un delivery como tarde después le dijo que se lo es suya y que el tipo, ok, y cuando, ella escuchó cuando cerró por el intercomunicador se escucha decía esta vieja de mierda a mí no me gusta esta comida. No. <laughs> o sea, la pidió y le dijo, es para, es para vos. Ajá, y el <laughs> <tipe> que <laughs> No. no, 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 no me gusta. ¡Qué triste, por triste decir, para todos. Para todo el mundo, ahí nadie ganó. <laughs> el chabón además tuvo que ir hasta ahí, lo <laughs> no hubieras mí, dicho antes. <laughs> es, que, verdad, que, es que yo creo que es de ahí es viene la rabia. Que Laura ha dicho, bueno, yo voy a alegrarle a la Navidad a alguien, y al final nadie se alegró <laughs> <a> la Navidad. Se <laughs> no. <a la> <laughs> <laughs> todos. Yo lo otro día, porque no tenía cambio, le dejé 500 a un rapi de propina y era, era un chaboncito joven. Y me dijo, ¿y esto y le dije para vos? Y, y me dijo, ah, bueno, bueno. Y estoy cerrando, y el chabón no había visto, porque eran tipo varios billetes de 100. Y el chabón lo, lo empieza a a contar y hace. ¿Qué? Que sí, boludo, el Muy cómico, boludo. O sea, que muy el, humor, el humor de los chetos, ¿no? <laughs> no, boludo. muy cómico. No, pero fue muy Yo le, 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 le doy propina a los. No, voy lo y me río idiota. después. Está muy bien, igual. Pero. No, pero me causó. como el chabón dijo. Dijo. Muy <laughs> <La pobreza. dijo, risa> bueno, muy bueno. Claro, no, sí, reaccionó sí, sí. el chabón, fracción. Claro. ¿no? Eh. Oh, ya, hay hay una, una, una muchacha que me llevó delivery. En estos días me reconoció todo fino y subo y yo le digo ah, a mi novia, sabe que esta le vi demasiado la cara que estaba esperando que yo le diera más propina porque me reconoció pero yo siempre se la doy en la aplicación. Claro, claro. Y mi novia se casi mirando y me dice. A esta le di poquísimo. No. Yo le dije, no, hay que darle más. Y buscamos una aplicación. Y si sí se le puede dar más. Se, se puede sumar. Yo, yo dije, ahora voy a quedar peor. <risa> <risa> es medio trucho eso de, en la aplicación porque el chabón, a ver, no sé si sabe de antemano que vos le dejaste propino o no. Y muchos se quedan mirando como... Y vos te ves como gracia, y por ahí le dejaste 200 pesos de propina. Yo y lo que de se entera después. Y lo que tienes que, Rappi come de ahí, de esa No, propina. listo, o sea, nunca más de de dejó de comer. Rappi come rato. y te, tipo, se la dan como un mes y medio después. Porque, Quiero hablar porque mal de Rappi. Porque Rappi bicicletea con. Eh, eh, bicicletea, mira justamente. El único que no bicicletea es el dueño de Rappi. Empecemos. Eh, 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 me, me bajé, de, tenía el Prime de Rappi. Me ocurrió lo mismo. Me bajé, guacho. ¿Por qué te bajaste? Porque de ahora, desde hace, no sé, tres meses, ponele el, el rapitendero que agarra mi, mi pedido. Rappi, tenés 10 segundos para poner guita en el Sí, 10 segundos. O sea, viene. Diez. Eh, tengo el restaurante a 7 cuadras. El chabón agarra mi pedido, sí. dice: tu, tu rapi va en camino, Seis. va a cinco sí. direcciones. Lejos de mi casa y tres, me llega la comida fría, tres, boludo. ¿Por qué Rappi le da la listo, chance cada de, de, cada de agarrar este, otros lugares? Que, no, que le pague más, así no tiene que agarrar. No. Yo me bajé Prime por otra razón. Rappi, volvemos a agarrar. Y, 10 y, y, por no, y eso porque ellos no tienen opción, ¿eh? eh esto ya claro, lo hablamos en claro, otro sí, coso claro, y ellos, ellos no tienen la opción. Eh, es mal de Rappi, por eso es el chonca de todo chivado, che, perdona, me dice, no, boludo. Y yo, y yo me bajé de Prime. Ahí, ahí le tenés que dejar propina. ¿quién? Claro, porque descubrí, hice, hice la prueba con los dos celulares. La cuenta de mi novia tenía Prime y la, y, la, y la mía no. ¿Para Prime qué es? Es como que le, usted paga una mensualidad y Prime Video, ¿no? Y ah. ya no paga ah. el día. No, 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 ah. Rappi Prime. No, pues Prime Video es un único servicio que sirve. Prime Video da un servicio muy bueno, ¿no? Prime Video está bien, sí. Prime Video lo que tienes es que además si vos tenés Prime Video De sí. Amazon. ¿Qué pasa? Además de tener eh, esa maravillosa plataforma que tiene contenido ilimitado, hermoso La y del diegote La del diegote Tenés una suscripción sí. gratis en Twitch y con sí. suerte la vas a usar en donde Ninguna suerte, con conciencia, con, pero con con asertividad. La vas a usar en aislados Y aparte, para Video es lo que a nosotros nos permite hacer los especiales que a ustedes tanto les gusta y que nosotros tanto trabajamos. Prime Video, Jeffos. Ahí está. Señor, Pará. ¿eh? Dos celulares estamos. Porque estamos. En, lo quería decir que estamos en enero. Enero es verano. Verano playa. Mar de Plata playa. Sí. Teatro Mar de Plata. Aislado, teatro. Buenos Va a ser Aires, Mar. Mi primera Plata. vez, mire todo esto. A ver. Al mismo tiempo mis primeras veces. Sí. Mi primera vez presentándome en verano en la costa argentina me gusta mi primera vez en la costa argentina me gusta mi primera vez en mar de plata me gusta. mi primera vez presentándome en mar de plata me gusta y mi primer show de aislado fuera de la capital me o sea toda me la vez y tu primera vez presentándote en mi cumpleaños imagínese cumple cumplo 30 años dios, 30 años. dios mío 30 años. Mis primeros sí. 30 Deliciado años. Primeros. Che, vamos a hacer entonces acá, Martes, en, el, en el chat, 24. acá está el link. Para uh -huh. los que lo están viendo en YouTube, comentario fijado, y está ya el hay link. Muchas y si no, vendidas. googleen en Plateanet, pongan ahí lados y todos contentos. Va, va a ser un, es un especial. Va a ser un hermoso especial de cumpleaños. De primeras de la veces. De primeras veces. Me gusta. Me gusta un especial de primeras veces. Sí, Porque todas las primeras veces siempre se habla de lo sexual. Ajá. Hay un montón de primeras uh, veces. Muchísimas. Ah, de hecho, no hay un montón de primeras veces. Hay una primera vez para todo. Porque si no, ya sería segunda vez. Y Pero no para otro. todo, para lo que hiciste la primera ah, vez. Claro. Porque lo que no hiciste no tuviste primera vez. Ay, yo es. nunca fui al espacio. Por ahora. Uh, Por eso, entonces no tuve primera vez. ¿Te gustaría ir al espacio? ¿Es algo que te gustaría? Me encanta, Pero mal, onda. Posca, sí, me encantaría a nivel. ¿eh? Eh, te diría que es uno de mis sueños. Ajá. Si sí, yo le digo, sí. tienen que elegir entre ir al es el espacio o hmm. un alfajor. Guaymallén. No, capitán del espacio. Justamente. ¿Cuál de los dos. Bueno, Tiene que elegir un capitán. del idem. Eh, ir al espacio o hacer un Madison Square Garden. Ir uh, al espacio de una. ¿Posta? ¿En serio? Me chupa un el Madison ajá, Square a Garden. Ajá, bueno, hacer un River acá. Mentira, no, no me gusta Sería los big un Big Crowd. No me gusta la, la, los lugares grandes. Bueno. Los lugares, lugares de carne. Hacer 10 Grand Rex. <laughs> o ir al espacio. Diez Grand Rex al hilo, así tipo... Es que la verdad, el stand-up, a mí lo que más me gusta es, o sea... Intimacidad. Lo, lo, lo más íntimo y, y lo que sacaría de 10 Grand Rex sería plata, porque la experiencia me tira la vida. ¿Un espacio de Grand Rex? o dos millones Pero, de dólares? Ah, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Ah. irales Ir al espacio, ir o, al espacio de o montar a Lucas en una lanchita chiquitica y soltarlo en mar abierto y lo grabamos. Sí. Nos aseguramos que no se pero muera. Pero, no, pará, pará, no, 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 no. No, pará. Creo que elijo esa, pero si llamamos al Rappi. Para que vea. O sea, nos aseguramos. <laughs> no. Nos aseguramos que no se muera, pero. Y, con do, y con dos brazitos de inflado, Nadie ¿no? interviene. Eh, pero do, no, creo dos millones de dólares es mucha plata. Eh, creo que elegiría los dos palos verdes, pero porque sé... Va, sí, sí, creo que elegiría los dos palos verdes. Y esto, yo aquí defendiendo, yo creo que es. Yo creo que Nicolás ¿Sí? de Trasí no sé. puede hacer más fácil dos millones de dólares que ir al espacio lo que pasa es que ir al espacio creo que sale un millón de dólares no más pero es más difícil no, y aparte lo que querían sí. poner en ese precio pero creo que tenés que ser hasta elegido no, no es que tipo sí, claro un pero bueno de hecho no fue hace poco un chabón que pagó no no digo besos fue un chabón que pagó sí. estoy, estoy bastante varios con Jeff. ahí de, va de hecho uno de los que pagó no pudo ir creo que por covid ahí no, no. fue sobrino ¡No! el sobrino que dijo. Jugando al Fortnite. Ah, el maraza. sobrino hizo ¿qué? ¿Qué? Eh, yo, igual, el garrón de eso fue el que fue lo así. que contaminó ese viaje sí. lindo pero innecesario, como pocas cosas, es como lo que, lo que contaminan, no sé, 10.000 personas en 100 años, ponele, algo así. Eh, es como, sí. uy, qué garrón. O sea, está bueno que se pueda, vamos a bajar la emisión Besos. veces. De, de, de de CO2. Sí, igual, yo voy al espacio. O sea, no. no, pero Jeff Bezos vestido de cowboy y, y a ver, lo, lo que me mató fue él diciendo, esto es gracias a los empleados de Amazon. Y es, los empleados de Amazon tipo, sí, claro, pero, que, claro que es gracias claro. a nosotros. Y a nosotros que compramos. Que usamos pañales. Yo lo hablaba con un amigo, e imagínese el susto que debe dar usted siendo los científicos de diciendo, tengo a mi jefe en el espacio. Si no, claro. si, si lo mato. O sea, imagínese que lo mate. <laughs> Tengo al jefe arriba. Yo creo igual que si se. Si, sí, soy sí, más que... arriba no puede estar. Arriba. exacto y digo, Dios mío, que no vuelva a no me El jefe paga. no está en este mundo. Claro. En este momento. Yo creo sí, que no. si, si no sé Es que se muere. fue a Turquía. Ah. Si se moría Jeff Bezos, igual como que debía haber un botón antipánico que sacaba a un bebé. Besos, nuevo. Besos Besitos, nuevos. Besitos. Ni Sí. De, no, de, igual bebé, no, clones tipo de, de 18 años ya. Sí, sí, sí. Así sí, ya, sí. ya puede pelado, tener todo sus nombre, obvio. Yo creo que deben tener varios clones. Sí, ¿no? La gente no muy inteligente, tipo Bill Gates, esa gente, yo creo que deben tener unos clones no, no preparados. Eh, y bueno, si ¿sí clonan caballos. No, no creo que no es lo mismo. Eh, ¿Los eh, caballos de los humanos sí. son exactamente lo mismo? Sí. Sí. Nicolás, profesor de biología, que, ¿la directora, quién lo contrató. ¿Por qué? Eh, estábamos hablando mal de, de, de Rapid. Tenía dos celulares. Estás con los dos celulares. Tenía dos celulares. Perdón, Víctor. No, no, no el, el, el de recursos humanos. Ah, de no, Rapid, bueno, pero Yo lo quería que. Relaciones quería preguntar. públicas de Rapid o no, ¿Qué es Prime? ¿Qué es ¿Un Rapid servicio? Prime? Ajá, un servicio que uno paga ah. de Rapid. Y que tiene ah. un tipo Uber deluxe. Pues. Sí, tiene un par de beneficios. Vos lo pagás por mes y una de las cosas es. Que usted no paga más del IBE. No pagás el envío. Eh, ponele. Ajá. Eh, y lo que vi. Ajá. Cuando termino Lo que vi con los dos celulares, yo no sé si es Rappi o son los restaurantes. Ah, bueno. Ah, no sé cuál de los dos es, pero al final el afectado soy yo que estoy pagando el servicio de Prime. Apagan, entonces, ah, en el celular en donde yo tenía Prime me aparecían muy pocos restaurantes y en el que no tenía me aparecían todos. Terrible. Mm. Y porque, y me nació la curiosidad porque yo dije, pero se están están yéndose al restaurante a la, Ew, nunca la es, No es porque no quieren hacer el envío no gratis. No quieren el envío gratis. No, y aparte vos con, con Rappi Prime tenés descuentos uh -huh. en productos. Bueno, Ahí, sí, se leve. lo quita. No leve. me salga. Mira. Pero bueno, tengo Ew. una pregunta. Uh -huh. Una creo que es bastante buena. Uh -huh. ¿Cuánta plata tiene que poner Rappi para... Que nosotros los sponsoríamos. para la que quiera y, y yo, yo lo, no lo uso sí. pero lo, lo promociono obvio los promocionás? si me si vale. nos paga yo, bien sí. obvio. teniendo sí. este capítulo sin duda a ver si si, hay, ¿cuánto, cuánto, cuánto tiene si que poner? el partido nazi argentino <laughs> bueno, 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 pone bueno. una buena guita yo te caigo acá con una esvástica, ¿no? No, ya, no, no yo, yo, sí, no, yo sí, no, yo sí no. Me gusta cómo pienso, igual, ¿eh? Yo Necesitamos sí, no. ese tipo de, de pensamiento, en yo, plata que Rappi te tendría que poner para. ¿Cuánta guita? Así que decís, yo ah, si me llevo esta guita por mes, por ah, más que sea una mierda. No, pero es que digo, no es una mierda. Ojo, no es una mierda. Solo el servicio de Prime no me está afectando. Yo uso no, no, Rappi. Eh, eh, para, para que esa pregunta sea más conflictiva en mí, uh -huh. tendría que ser Fivertel. ¿Cuánta plata tendría que poner ¿Cuánta guita decís? Teniendo el servicio que tenés hoy en día. Yo Igual que es... ahora Faivertel es personal. Me sí, llegó bueno, un mail. El personal. partido nazi yo sí. Qué verde. Pero Faivertel ahí me cuesta un poquito más. Porque sí, es que Fibertel, sí, sí, Porque el partido nazi nunca me dejó sin internet. <laughs> Eso es cierto. Hitler nunca, nunca me <laughs> dejó nunca sin internet. Nunca me hubiera también. dejado desconectado. Fiverr lo mató más judío que <laughs> pero Perdón. Pero personal bueno, eh, me tendría que poner a mí, yo creo, para, para meterme toda mi, mi moral en el culo. 10 lucas verdes por mes. ¿Con ¿10 con lucas verdes? ¿Mil dólares por mes? No, no lo hago. Te juro que no lo hago. Te juro No, mucho, no lo hago. mucho. Esperá, pero ¿10 mil dólares para por vos mes. solo? O sea, ¿40 mil dólares? Para mí, no. tendría que poner en el. En ¿Ah, el... en aislados? Y claro, okay. claro, claro. Ok, no, y. ¿Y pasa que no van a poner 40 mil dólares? Y bueno, no. pero ponele que sí, ponele que. Sí, si ponen 40 mil dólares No, por bueno, mes... pero yo agarro mil, ustedes no sé cuánto agarran y el que agarre 10 mil. Yo tengo la moral más baja. Repartimos según moral. No, ponele. Si Fabio te viene y nos dice. Chicos, ¿tengo para poner 15.000 en Aislados? ¿Qué? Pero es un montón de plata, ¿sí? Obvio que es un montón. Claro que Pero sí, por... papá. Ahí sí. ¿Sabés los changuchitos que me compro? Pero Uy. si, si, si Fivertel me dice, yo quiero, ser, quiero que vos seas el embajador cara. de Fivertel, tiene que ser... Que alguien diga Fivertel, Fivertel y a vos te aparezca Lucas Laurien. Claro, pues hiciste una publicidad de Fivertel. Eh, no, no era una publicidad, estaba en la página sí. de Fivertel. Haciendo ah, de la cuenta que jugaba en... yo los jueguitos y cada año que pasaba... Eh, se, se vencía el contrato de actores y, y ellos olvidaban de sacarme de la página y me tienen que pagar el año completo. Entonces yo esperaba tipo un par de semanas después y decía, Hello. Me tienen que pagar. Y así ah. me tuvieron tipo 3-4 años pagándome el año entero. Esto no Qué sé bro. si está. Broca. Si está bien hablarlo acá en aislados. Sí. Pero y a la gente capaz que le va a chupar un huevo. Pero. Eh, ¿Argentores? ¿Qué? Hablé con el chabón de Argentores. Sí. Y gracias. A lo que vos hiciste en ese momento, sí. sentaste un precedente. Sí. Y como que vamos a hacer como hacemos con Lucho Mellera, me dijo. Uy, se llama La Gran Lucho Mellera. La, gran... la gran... Uy, yo Mellera. quiero también La Gran Lucho ¿Vo? Mellera. Pero, Pero papá, estuve... ¿A vos te lo hago yo? Tres años estuve. ¿A vos te lo hago yo? Para para que la gente la ¿Querés hacer un mínimo resumen o no? Básicamente, Argentores lo que hace es. ¿Qué es Argentores? Eh, Argentores es una entidad de, eh, que lo que hace es defender los derechos del autor. Entonces, cuando alguien escribe una obra. Y se hace en diferentes salas o teatros, eh, retiene una parte del, del total y eso se queda con un poquitito de argentores y el resto se lo da al autor. En el caso del stand-up, el que performa también es el, acto el, el autor. Nosotros escribimos nuestro material, entonces lo que nos retienen del teatro, después nos lo devuelven a nosotros. Pero hay muchos teatros que no pagan, que se cuelgan, Argentores no tiene un seguimiento muy preciso de eso, entonces, eh, nada, deben plata, que ya nos sacaron y después nos la deben. Yo una vez me puse muy obsesivo con eso porque me debían mucha plata. Porque Lucho es un tipo obsesivo, así como en líneas Es un tipo obsesivo. Sí. Sí, sí, Y sí. me puse, dije, no me pueden deber tanta plata que ya me sacaron y que me están pagando por ahí dos o tres años después. Y en este país la plata cada vez vale menos. Claro, entonces ¿eh? me sacaste. Ya, hace... vale, va. Les debo hacer chistes de los nazis si quieren. Sí. Pero de meterse con Argentina... Ahí sí no se los va a permitir. ¡Eso! Parece. Si me sacas plata hace tres años y me la das hoy, es mucho menos. Un, sí, un, le di, un día le llegué a decir, ténganme la plata que, en el tiempo que quieran, pero compren dólares con esa plata y me dan los dólares después. Una vez le mandé un mail a absolutamente todos. todos agentores. Desde el presidente tesorero hasta la última secretaria. ¿Estaba en el, estaba en el espacio todo. también el presidente? Eh, todavía no había ido. Ah, eh, y básicamente lo que, lo que arreglamos es nosotros, si el teatro tiene voluntad de pagar, te adelantamos el pago y después nos arreglamos con el teatro. Como corresponde. Eso es defender los derechos del autor. Exacto. Pero para eso tuve que hacerlo mucho tiempo y ahora él se beneficia. A esa movida que hizo Luciano, hasta el mismo chavo me dijo, vamos a hacer como hacemos con Luciano Mellera. Después de que estuve hinchando bastante las bolas, pero bueno. Nada, y yo se los vengo diciendo hace mucho esto de chicos, tenga que estar atento porque Argentores ayuda si vos estás atento. No registramos Tercer tercermundista. Oh, no shit. registraron. Y aparte el estreno. No, igual o... se puede hacer. Sí, eh, se puede hacer el estreno es doble, ¿sabías? Sí. Sí, Nos más. En vez, del, en vez del 10 es el 20. Veinte. ¿En serio? Sí, sí. Sí. O sea, sí. ahí eh, para ustedes es lo mismo, pierde más la producción. Porque ah, le sacaron. Para usted va a ser el, 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 ¡No! el teatro. El Dano haciendo. ¡No! El Dano se quiere mandar oh, cada vez que registra ¿sabes salones. Que, que eso, en, entonces eh, es muy, muy útil. En, en Venezuela, con los artistas de teatro, no existe. Existe con los músicos y es muy bueno porque por no Sadaic es acá. Yo puedo, mm. por lo menos, si la obra que, que ya hice, Machoveta. Sí. Luego alguien me dice, yo quiero hacer. Macho, yo le puedo decir, sí hágala, tranquilo, ¿Eh? Y yo sigo cobrando claro. lo de autor y ya yo estoy... Claro. tranquilo. Entonces, aquí alguien se puede dedicar sí. a escribir... Pero, o hay un montón de gente ya. O sea, nosotros somos los únicos que le ponemos el cuerpo a lo que escribimos. La mayoría de los autores escriben, escriben para... Es verdad. ¿Qué? Escriben para otros. Cassiari, eh, sí. eh, ahora empezó a escribir... Bueno, quédate conmigo, Lucas, que, que, que hacemos nosotros dos. Eh, le, le escribió Cassiari, nosotros la hacemos y él cobra... Argento... Ahora se sube Cassiari al escenario, pero antes él no estaba y cobraba su parte igual. Que está buenísimo eso. Escribís una vez, hay que escribir bien, hay que pegarla. Claro. Pero te empieza a llevar platita sin hacer poner lo el cuerpo. Que papá. me enteré, esto es real, lo, lo confirmé. Ricardo Arjona tenía el récord. De puntos, él es guatemalteco, sí. si no me equivoco, sí, sí. De, de Guatemala. Sí, sí. Tenía vi el récord de puntos en la Liga de Básquet de Guatemala. Si mal no recuerdo, eran 79 <laughs> puntos en un solo juego. Ah, en un partido, muy bueno. Fue jugador profesional de básquet, bueno. Ricardo Arjona. Bueno. Y después wow. se, se dedicaba a invocar hits. ¿Puedo, ¿Puedo hacer un chiste que acabé de inventar? Claro. Que es un chiste creo que es bastante malo. Pero lo registramos sí. en Argentina. Entonces, claro. ¿cómo se llama? El hijo. Eh, cantante del pop de Ricardo Arjona. El hijo de Ricardo Arjona. ¿Que canta pop? Sí. Eh, tini. Manuel Arjona Brothers. Está okay. bien. Podría ser dicho los, los hijos. Pero así se llama el hijo. <laughs> Ese es mi chiste, ¿cómo lo dejas? ¡Wow! Y aparte, te costó decirlo. Es que. Hay... No, no me lo vendiste. Lo acabé de inventar, chabón. Pero si me lo hubiese. ¿Sale difícil vendido, que es inventar un chiste? Sí, sí. Se o sea, había... fue... <laughs> Trabajamos de eso. ¿Tenés... No, pero ¿tenés algún chiste, tipo chiste, que chiste. inventaste vos? Ay, yo te... ¿Sabes que tenía una Que te puede olvidé. robar a la crana. Uy, tengo uno que, se, que te lo contamos el otro día, pero no se puede decir. En... A ver. ¿Por eh? qué? No, 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 que Es no horrible. Ah, uh, no, no se no, puede. No se puede. Lucas eh, escribe chistes. Yo tengo uno que, que, según mi amigo Rodri, lo inventó él. Yo estoy casi seguro que no. A ver. Y creo que lo conocen. Eh, yo creo que es seguro. bastante conocido. El que no sabe la, el que sabe la respuesta, no lo diga, ¿está bien? Okay. A ver. ¿Cuál es la bebida eh, más oscura? ¿Cuál? Pues Jonas Brothers. <laughs> ¿Lo sabes? Eh, no, pero voy a adivinar. Eh, la coca. No. <laughs> Porque es negra. Un café con la luz apagada. No, la 7 Up. A ver. ¿Por qué? Porque no sé nada. No sé nada. ¿What? Para mí, de una tenías que decir, <laughs> no no sé sé la seven Up. La, la se no, se no, la seven up es Ay, no se ve nada. No, para no mí es, na. para mí es la Sprite porque no se ve nada. No, bueno, está bien, sí, es para otro lado, pero este es porque no es se, te... acá decís lo mismo, pero la la, la seven up es Sevenap, la Sprite no es Sevenap. Yo decir sí, la si... Sprite porque no se ve no no, no, nada. No se ve nada. No entiendo, pero es como es como la Sevenap no? y la traducción es como y no, no sé nada. ¿Y pero por qué él no? ¿Eh? Porque él no, estás diciendo no y no, no tiene sentido. Cuando decís sprite, sí tiene sentido decir un no se sé nada. No, pero en verdad, si ese sprite es no es eh, nada. Y bueno, no es eh, nada. No. Y lo decís todo junto. <laughs> no, no es sé nada. No es no sé nada. No es nada. Para mí es, se entiende Lo más que pasa es que ese lucho. chiste o sea, para... lo mencionan ustedes a mí, ¿no? ¿Por qué? No sé, por el pronunció en el <laughs> <laughs> Maldito. Yo, yo tengo uno. <laughs> A ver. Que lo, lo, lo tengo acá escrito en las, notas, en las notas, que me había parecido una genialidad cuando lo escribí. A ver. A ver. ¿Pero ¿Hace mucho? Sí. A ver. Anoche hice un trío. Mi mano izquierda, mi verga y yo. Mi mano izquierda, mi verga. ¿Está bien? Sí, está bien. Ahora. No? Mira, los Jonas Brothers. <laughs> yo, yo tengo... no, te, no te pongas a juzgar a nadie, boludo. Yo no, solo escuché, no dije nada. No yo, hice yo, nada. Yo tengo un buen, no sé <laughs> un buen liner que siempre me, me ha gustado. De hecho, casi nunca lo uso. A ver. Eh, que es: Yo tengo el poder de hablar con los animales. Hmm. Lo que no tengo es el poder, que ellos me respondan. Huh. Está bien. Está bien. No se ve nada. <laughs> ahí termina bien Vamos a un audio ¿A dónde pueden mandar audios? Aislados, el podcast, gmail.com Han enviado muy pocos audios sí, no, aislado, ¿En el serio? Podcast, arroba Quiero más audios Y audios como more este que vamos a escuchar en este mismo Audios, more audios. Audi. Hola chicos, ¿cómo están? Mi pregunta para todos es ¿Cuándo se dieron cuenta O se sintieron que eran Grandes o o adultos. Eh, por ejemplo, en mi caso, mi viejo siempre me tiraba una frase para justificarse cuando algo no me gustaba, que decía, cuando seas grande me vas a entender. Y la verdad que ni cuando me mudé so a vivir solo, ni cuando tuve mi primer labor importante, me sentí tan adulto como cuando llegó el día que finalmente entendí a mi viejo porque me decía, cuando seas grande me vas a entender. Bien. Espero que, que se haya entendido la pregunta. Son unos gelos, hey", saludos. Cuando sea grande, voy a entender la pregunta. Eh, yo me acuerdo, me acuerdo del momento. Me había mudado hace poquito solo y se me explotó el hornito eléctrico. Tipo, me explotó así, pla. Y, y me encontré conmigo eh, teniendo que, que, que limpiar un desastre. Y dije, ah, claro, esto ya no, no lo puede hacer otra persona. Se me rompió un electrodoméstico en mi casa en la que vivo solo y tengo que arreglarlo yo solo. Y nada, fue. Me acabo o sea, de dar cuenta que electrodoméstico es electrodoméstico, porque es doméstico, porque ¿Sí? es del hogar. ¿Sí? Nunca había separado las dos partes de la palabra. Eso entendí de la anécdota, perdón. No, está bien, sí, tiene mucho sentido. Tenías que limpiar el Arreglar una cagada. Es, Arreglar una cagada. ¿Tiene, ¿Sí? es, muy, es muy simbólico. ¿Sí? Y aparte, justo se conju eh, con, conjugaba, se conjugaba sí. con. con... Como que tenía el vecino arriba que hacía mucho ruido y que ah, yo dije, claro, o sea, mi mente estaba en un lugar muy, muy frágil y dije, ah, claro, ok, es esto ser adulto. Bien, perfecto. ¿Y eh, yo la primera vez que, no adulto, pero la vez que me sentí tipo, dije, uh, qué, como de pendejito, que fue mi primer. Y dije, uy, soy medio grande, en cuarto grado que pasamos a usar diccionario. Como que era, pero no era adulto ahí. No, pero como que. Ah, no, pero en la vida, Nicolás, ¿acuérdese que sí? sí. Claro. No, no, pero de, pasamos de tercero a cuarto y era como en cuarto. Como que en primero ya era como en cuarto diccionario. Claro, y como que en segundo, tercero ya diciendo un cuarto diccionario y cuando me dieron el diccionario era como, wow. No hay dibujitos. No, todas letritas. Claro. Y como que. No es que me senté adulto, pero dije, bueno, estoy creciendo. ¿Y no te pasó también cuando tuvieron que empezar a escribir en cursivas? ¿No te pasó también un poco eso? Eh, pero en cursiva aprendí... Pero eso es en salita En primer era. grado. En primer grado. primer grado. Cursiva. <laughs> ¿Cuándo aprendiste? cuando muy dos? mal colegio. En la empresa de Globo. Lo arrastró, Luqui. ¿Eh? <laughs> Feliz cumpleaños nada más. En, ahí, en, a poner. en, en el Luna Park. <laughs> sí, porque de hecho eh, recuerdo que en mi colegio era al revés. Letra de molde era de grandes. ¿Qué es letra de molde? Imprenta. La separada. ¡Como ¿eh? la pizza! ¡Claro! Y a la piedra cuando. Entonces esa es distinta. Este, no se burlen de mi cultura, muchachos. Hemos sufrido mucho. No en serio, señor, ¿eh? te cada, dice. che, No, no, pues, no, no, a nosotros nos enseñaban primero a escribir escribe? en cursiva y decíamos, los grandes escriben separado y escriben en lapicero eso de niño era de grandes claro. uh, escriben eh, en lapicero. de pluma la pluma Ajá, sí, sí. Escriben la pluma en también fue como... pero la pluma es en. aunque yo nunca escribí en lapicero bueno, pa para mí fue como algo que nunca llegó paso... eh, ¿qué, la pluma en lapicero en o, o pluma Pluma nunca que y el sea. hecho de la responsabilidad de. Nunca hacer plumas. ¿No? no. Acá te hacen. Te estudiaron No sé para qué. Hogwarts. <laughs> Agarrar los cartuchos y, tipo, decir, bueno, ah, no, ahora pensé. me quedé sin cartucho, saco sí. otro. Cambiar uno nuevo. Claro. Es como. Es una mini responsabilidad eh, que te sí, hace crecer obvio. un poco. Porque obvio. es como tu Tamagotchi. Igual, <laughs> cuando empecé a usar virome, yo ya viajaba solo en colectivo. Entonces, usar virome para mí quedaba en segundo plano. Ah. Yo ya tenía mis llaves y viajaba solo en Bondi en. Creo que en cuarto grado. En ah, yo viajé solo en Bondi, que sí si desde primer grado. ¿Pero de pararlo o era el microescolar? No, de pararlo, ¿De pararlo. Eh, yo me sentí grande, primero escuché una frase que me parece que está muy buena, que es eh, que uno se siente grande por primera vez, sobre todo en Argentina, cuando te, te preparas y te se tu primer mate. Y me parece muy, muy lindo, lindo, al menos, ¿no? Como armarte lo vos. Yo no fui nunca de mate, entonces me, me quedó medio sí, me suelto eso. Pero viajar solo en colectivo me pareció como, me sentí grande, pero adulto, creo que cuando, cuando vi mi, mi nombre escrito en, en el alquiler, en el contrato de alquiler de claro. mi primer departamento solo, fue como, mm. listo, estoy solo, es lo que sentiste vos. Bien. O sea, puedo estar acompañado eh, sentimentalmente y anímicamente por, por mi familia, mis amigos, pero estoy solo. Estoy solo y dependo de mí. Ahí lo leí. Depende en de contrato. mí no vivir en la calle. Sí. Exacto. Wow. Sí, sí, sí. Y, y es, fue como. wow. ¿Luki? Ya lo dije. Ah, no, <laughs> no te no, preste no, atención. No, no me presta atención. No, no, no. Ahí me acuerdo de sí, decir, sí, el electrodoméstico. Entre este electrodoméstico, ¿viste? Es ¿Luki? <laughs> no, no. Eh, señor. El único que me escucha es Víctor. Yo te escuché, Pero escuché todo. electrodoméstico. ¿Y qué dije con los electrodomésticos? una verga la historia. <laughs> Yo estoy, o sea, estoy pensando un momento así clave. Boludo. sí, sí, sorry, te De sentirme grande. Creo que me, me iría más a uno estilo Nicolás, así de cuando. No de adulto tanto, sino de niño a. A adolescente. A super niño. Ajá. Cuando. En mi colegio eh, estábamos. Como horas muy raras. O sea, como que mi, mi colegio era muy chiquito para la cantidad de aulas que tenía. Entonces, los horarios eran raros y de repente yo tenía una mañana libre. Entonces, para mí, niño, era. Tengo una, o sea, era que si tenía los lunes en la tarde, los martes en la mañana, los martes ah, no, o en la. Sí. ¡Ah, qué random! En, claro, pero yo ya tener un horario que la mañana es libre y el, resto, papá. el resto está en clase claro, y yo estoy una claro. mañana libre. Víctor <laughs> o sea, haciendo ah, las compras. Ajá, exacto. No, no hacía una mierda, pero en mi mente era, ya tengo la mañana libre. O sea, es como que necesito una agenda. Y una mujer. Pero mi colegio te, tenía eso, que separaba los horarios y yo me sentía... Y después en la universidad, eh, eh, lo de... Yo estoy en una universidad que usted... Por semestre. Aquí existe la uh, universidad sí. por semestre. Son así, sí. pues, cuatrimestral y bimestral. Que usted se acomoda las materias cuando le dé claro, la gana. Claro. Eso ya era lo más adulto de la tierra. De la tierra. Claro. Que yo decía, puedo tener el viernes, puedo quedarme sin clases. Claro. Y el juez, te en clase de 7 de la mañana a 9 de la noche. Claro. Sí, sí, me da la gana. Acá en la, en la UBA, o sea, tenés esa posibilidad. Lo único es que no puedes elegir porque siempre hay pocos cupos. Bueno. Te toca un sábado a las 7 de la ¿Cómo? mañana y después el mismo sábado a las 8 de la noche. Por ahí tenés que estar pillo, levantarte sí, sí. temprano y ah, ir bueno, con la ciudadanía dando F5. A, así que allá igual, o sea, usted, si se duerme. Le tocan las peores horas claro, del mundo, que si claro. una clase siete 7 de la mañana y otra a las 10 de la noche. Entiendo que en las privadas no te pasa eso porque nada, o sea, es mucho más organizado y hay menos, sí, menos Yo está, no alumnado. sé si la conté acá, pero la primera vez que me en primer año de la facu que me enfermé, pues yo siempre que me enfermaba, ya lo hablamos que igual creo, que me enfermaba siempre tipo mi vieja se ocupaba, iba, compraba remedios, tipo no sé, me traía Gatorade cositas, tipo, ¿qué quieres comer hoy, bla bla? ¿Cómo se dice Gatorade en francés? Gatorade. Gatorade. No sé, Gatorade. Gatorade. No sé cómo se dirá. Me parece es que es un nombre propio, entonces, claro, se tiene que decir Gatorade. Pero no me imagino que Gatorade Ray. Sea en francés. No. Gatorade. No, porque a, y, a Nike ¿no? Nike, ¿no? Pero Nike. a los Yankees le dicen Nike. Sí, sí. Nike. Nosotros le deberíamos decir Nike porque es un nombre propio, pero lo decimos mal. Las, eh, un una vuelta, un. Ten -ten un No, un chabón estaba, me acuerdo, estaba comiendo eh, en una la zapatilla. facultad, estábamos ah. en la calle, y vino un, un chabón de la calle, así homeless, y, y, no, y como que empezó a hacer chistes. ¿Dónde estaban? Perdón. Estamos en la calle, comiendo un sándwich. Ok, pero esta es otra, otra historia Sí, ahora vuelvo, okay, ahora okay, vuelvo, okay, perdón. Okay, okay. perdón. Perdón, perdón. Y, y, y un chiste que me hizo reír, estaba así, estaba con unas zapas hechas. Pija mal, se le ve a los pies. Y el chabón levanta los pies así, se mira y dice: Se me desataron las nais. <laughs> <laughs> ah, y nos estallamos más, de chetos. de chetos, Se rieron de que el chabón no tenía, no tenía zapatillas. Claro. Nah, todo bien. ¿Y la, le dieron plata, se, sándwich, algo? Eh, o solo, no los solo se rieron de No, no, <laughs> nada, no, le dimos, le dimos plata, <laughs> Tom, <posta>. <risa> <risa> Nada que ver, re, 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 re violadores los chavos. Bueno, no, no, era eh, lo dieron, de la, dieron, Los remedios. Ah, eso, que primer año de la facultad me enfermé y no tenía nadie para que me cuide. Y era como y me levanté como medio esperando algo y era como, "No, guacho, tenés que ir vos." La llamé a mi vieja y me dice, "Nada, tenés que ir a la farmacia, a comprar todo y tomar todo cada ocho horas, a ver cada qué hora lo tomás, ponerte las alarmas y qué sé yo." Y ahí sí. fue como, "Uf, me habían de Mar del Plata", le dijiste a tu ¿verdad? vieja. Tomate, sí, no. tomate el micro. No, y aparte yo estaba con, eh, o sea, eh, fiebre, así que no me podía mover y claro. un garrón. Eh, pero... Me, pero eso, eso es muy, sí, nene de mamá. Me, me, me acordé de uno, me, me uno, también la primera vez, esto ya había yo en Caracas, Caracas. que pude ir a coger... Con alguien a mi cuarto, pero sin escudo, o sea, sin... Uy, qué lindo. Que era como que, para dónde vamos? Sin, sin, escu sin, sin escudo, viste, Digo, no, el vestido no, del Capitán no, América. Sin que estén mis viejos en el excusa. cuarto. No, no, exacto, porque antes siempre es como... Sin sea, tener que buscar eh, Como eh, que realmente preguntaron y que, no, ¿y, y a dónde vamos? Yo le dije, ¿cómo que ¿a dónde? Yo pago un alquiler. Claro, vamos a pudiste pasar, gemir tranquilo. A sacarle jugo a ese al alquiler. Y a mis huevos. No, nah, pero ni siquiera se de jugo. Fue dos minutos y adiós, pero, pero se intentó. Ah, no, eh. Eh, no, antes hablando de la facultad, ustedes yo me acordé del primer cuatrimestre. ¿Qué? Mentira. ¿Qué? Mentira. Si no, no estudiaste dicho. nada, no vi nunca la facultad. Pero, cuando te mudás solo, los primero, las primeras eh, podidas fumar porrito. Los primeros porritos de sí, vivir de solo. Yo no. me mudé, Lucho. Yo me mudé solo. Yo no abandoné la moral y me entregué al satanismo. <laughs> que es distinto, Por eso ¿no? tiene amigas señoras. Señora. <laughs> claro. eh, así no voy a poder tener amigas señoras nunca. Pero, pero sí, sentirse adulto, boludo. Eh, hay varias cosas, boludo. Estoy pensando. Hay varias. Bueno, cosas. mi viejo no me decía cuando seas grande. No, sí, ¿cómo dijo el pibe? Cuando seas grande me vas a entender. entenderás. Cuando seas grande, me lo vas a agradecer, me decía mi viejo. ¡Uh! Y se lo viste pegado con un látigo. No, eh, sí? un, un, un Fideicomiso. No me acuerdo. <risa> <risa> que como que yo siempre eh, hablamos de que. Capaz que lo conté acá, pero. Pántalo. Que siempre eh, jodemos que yo que fui bastante precoz. Y a los 10 años yo tenía unos amigos de 12 que iban a matinés. Y yo a los 10 quería ir a matinés. Pero ya los dos es precoz de matiné. Sí, diez, diez es peor. No existe. No, claro. no existe. Y la difusión generada. a ver la patrulla, canina <laughs> haz el favor. Y le dije a mi viejo, sábado, onda, por favor, por favor, tengo que ir a matiné, tengo que ir a matiné, que mis amigos, que qué sé yo, bla, 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 bla. Y Mi viejo anda, no, no, y ni en pedo, y me lo vas a, y vas a quemar etapas. Yo diciendo, papá, la escucha de tu madre, no. Por favor, llorando, haciendo papá, y mi viejo anda, no, no, y no me dejó y me lo vas a agradecer. Y posta que... Lo regre, Diez 10 sí. años eras muy guachín. Muy guachín. Y otra que me vas a entender era: yo de chico siempre eh, entraba al cuarto de mi viejo y la afanaba medias. Pues mis medias siempre se rompían. Siempre la afanaba medias. Eso y me usaba. hace a mí, pero el perro. ¿Qué, eh? <laughs> que mi perro es quien me hace eso a mí. Bueno, claro. <laughs> se le y, rompen las medias y, a tu perro. Y mi viejo viste me decía: loco, deja de robarle media, media. Y vos, vos flashás que las medias son gratis. Cada media sale plata, me dice, ¿viste? Como anda loco. Esto, o sea, todo esto no es que. Yo como que las agarraba, ¿viste? Como. Ah, ay, o sea, no va a terminar las medias en este cajón, ahí es infinito y me decía cuando seas grande me vas a entender no, solo, que, no solo vale y, plata y cuando me mudé solo que ahora tengo no sé cinco seis no sé cuándo pares tengo muy poco pares de media, como trato de cuidarlos serio cinco pares de medias teníamos no, mar, no, no me cinco pero ahora ni, ni tengo eh, Ay, no pero no, entonces, no tengo muchos y aparte me pasa que también como que los los pierdo muy fácil y qué sé yo entonces como que y ahora entiendo Ahora no, pero a su vez. Imagínate que, lo que, que venga un decir guachín mi y te saque la media. La boludo. Eh. Ir a buscar medias y no tener. Te, te estabas. Angustia. Vos sabías que tenías y de repente no tenés. En mi caso, ese guachín soy yo, porque yo lavo muy poco la ropa. Yo espero a, a no tener nada. El otro claro. día eh, me compré muchas medias y calzones por paja ir a, a lavar la ropa. A matar a lavar la ropa. Está bueno igual tener muchas. Sobre todo las medias. Las medias se pierden, Dejo. se rompen. 12 pares me compré. Bueno, está bien. Sí, 12 pares que, que se Yo le estoy comprando a ¿Eh? los chabones de la calle las medias. Es que ah, si yo me Cada vez cruzo que veo uno, uno ¿sí? le pido... Dame bocha porque sé que los voy a perder y. Nada, y también para, para los perros también. Para, para Piera. ¿Le compras medias? Le tiro una. O sea, a veces cuando se pone media hinchapelotas le, le guardo un, un juguete en la media. Una media vieja. Una media vieja. A veces, tipo, al capaz, una media. Si no tengo nada, capaz de agarro una media, un soquete de los que compro a ¿Sí? los chamositos que me vende capaz 12. Y, ¿Y? saco uno y. Pero a ellos lo, les gusta lo ato. Más ¿Lo ato? Sí y hago tipo nudito tipo el preservativo después de usar sí y se lo tiro y está mordiendo la media para tratar de llegar al juguete uh -huh. y se reentretiene ah mira nunca, nunca se buena me hubiera esa. ocurrido es buena y Hoy también lo, le lo puedo... de amarrar el preservativo sí eso yo también le podés poner ¿cómo? ¿qué hacen ustedes? y también le podés poner eh, los ¿cómo se llama? los los colocamos los holocan y eso adentro de la media. Ah, coño lo voy a hacer? Está buenísimo. ¿Lo hacer? Me lo enseñó Mati. ¿Bien? Bueno, hoy vino Mati, adiestrador, a adiestrar a, a Linda. Gnocchi nioki tiene su, sus temas, pero hoy se portó cada vez que viene a, a algún educador. A los mecánicos, como, claro, sí, sí. Yo, sí. yo, ¿sí, yo. Sí, Ella. ¿Vieron ella lo que es? ¿Ese perro? Sí. Es que sabe cuál es el problema, además. A mí me pasa con el espaciador. Con el adiestrador se porta a mí todo porque, como ellos sí saben manejar el lenguaje, claro. ellos se convierten en el alfa. Entonces, uno termina siendo la perrita de nuestros perros. Sí. Y con el paseador, mi perro se porta increíble. Y apenas me lo entrega a mí, el perro me, me da dos cachetadas, me <laughs> patea y, <laughs> Se saca las zapatillas y las pone arriba de la mesa. Me hace <laughs> respetar. No, hoy vino a adiestrar la linda, que tiene unas temitas ahí de, de inseguridad. Y me dijo algo que me, que me, me pareció muy tierno. Me dijo, ella, ella es insegura, obviamente porque tiene, porque tiene miedo, por experiencias previas. Eh, y me dijo, vos lo que tenés que hacer es, eh, entre otras cosas, me dijo, tenés que, eh, cuando salen a pasear, eh, tener un momento para que ella case cosas. Tipo, le tirás cosas y las vaya a buscar, dice, porque por el instinto cazador, tipo, si ella es buena cazando, se va a sentir como más, más segura, dice. Ella, ella se tiene que sentir, y dijo esta frase, me, se tiene que sentir el Messi de los perros, me dijo. Ah, y me, me pareció muy tierno. Y mientras Linda estaba ahí comiendo un sorete. Linda hablando en Rosarino ahí, <risa> bueno. bueno. <risa> bueno. No, ahora voy a agarrar una media. No, bueno, muchachos, creo que este chiste sobre el Andrés Messi, que no me gustó, y me parece que deberían cancelar este podcast por burlarnos de una deidad. Fue a ser el fin de <laughs> este Igual, episodio. No, no estaba hablando uh. del futbolista, eh. De un primo sí, sí. <laughs> Que se llama Leonel y es Rosarino, digo. El papá nah, de Messi, el papá, papá de, Messi. de Messi. ¿Habrá alguien que se llame Lionel Messi también, además de Messi? en Venezuela debe haber. No, pero antes de Messi. Ah, no, antes, no creo. O de casualidad decís. Sí, que de casualidad se llama Porque, Lionel Messi. O sea, Messi como... no es un apellido tan común, me parece. No. Eh, pero seguramente alguien le puso a, a su hijo Lionel y el segundo nombre Messi. Seguro. eso, eso ah, es no muy probable seguro, pero después de Messi antes es, es raro hay un chabón acá en Argentina que a sus hijas eh, iba, quería tener hijos para ponerle Diego Armando y tuvo dos hijas y a uno le puso Mara y a la otra le puso Dona en verdad les quedan bien que son dos nombres de, de, pero les, de, les quedan bien sí y nosotros conocemos a dos hermanas que una de las dos se llama Wanda y la hermana se llama Nara mira eh, Wanda Nara. De... las volantes verdad volante. Wanda, Wanda y Nara ¿la conoce a Wanda Nara? no Wanda Nara es la primera botinera. ¿Sabes lo que es una botinera? No. Uy, acá hay mucho, mucha tela por cortar. Las botineras son. ¿No escuchó de, de, de Wanda el, y, y la Wanda China El Xo. Cardi. Wanda y la China Suárez. Ah, es así. Wanda, bueno, Wanda, esa pero Wanda. ¿qué son las. Eh, ¿Posas de futbolista? Sí, Sí, Wanda, Wanda, Wanda Nara sí es. Ah, es botineras le dicen a esposas y ex de Maxi López. Eso, Pare sí lo es. eso claro, eso, sí lo es. eso. Las parejas de futbolistas Ah, que, así le dicen o sea, botineras. Se dice que es para buscar fama y para, por, para ah. estar con alguien que, que es, es fachero, pero además tiene mucha plata. Eso es lo que se dice, ¿no? Seguramente hay amor y hay un montón de Ah, cosas yo creí que, 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 que eras no tiro las Pusi Cat Dolls, que eran como, no sé qué, si una obra o una no, banda. No, no Una no. banda. No, no, no. Las Igual, botineras. Yo creo que, que, haber, yo creo que existió. ¿Qué? Una obra que las la botineras. Ah, no había seguro. una serie que se llamaba Botinera. Una serie puede probablemente. ser. Probablemente. ¿eh? Y Wanda era como una de la, las botinera nodriza. No, en realidad la botinera nodriza es Mariana Nanis, que estaba con Claudia, ¿no? No, con, Claudia Polcanigia, ¿no? Claudia perdón. Pero antes de que exista la palabra botinera. Claro, ella. Y, y creo que acuñó el término la época de, de Wanda Nara. ¿Y qué son? Son como influencers Futbolistas. y viste quedan ahí como son satélites de un chabón famoso y por ahí ya eran medias obedecs o igual o ahora Lucardi es el satélite de wanda nara y sí, lo que pasa es que wanda es muy muy potente, potente y es muy pilla wanda nara sí. no es ninguna boluda sí. Eh, bueno, señores señores, hemos llegado al final de este capítulo maravilloso de Aislados el Podcast. Eh, queremos agradecerle a Nempla, por supuesto. Sí. A A, Abus, a Rodri. Gracias por estar aquí. Pareció ahí. que fue tan heavy el corte que pareció que cortamos una parte, ¿no? Sí, sí, estamos acá. En... Bueno, terminó el programa. Y, eh, a Prime Video. Prime Video. Y a Prime Video, Video señores, besos. La próxima vez que la vaya paloma que tiró. A, um, al espacio, al espacio Llévenos. yo... Yo estoy. Yo estoy. Después de Nico, y yo Y voy gratis. Si puedes llevar a uno, llévelo a Nico. Si puedes llevar a dos, yo me sumo. Y si podemos llevar a Lucas a, a Mar Abierto, me animo yo. <laughs> me divierte, me divierte la, una sección del programa que sea Lucas en lugares. <laughs> me gusta. Tipo, pero muy incómodo. Por no menos. Yo en Mar Abierto. Ahorita, ahorita puede ser. Pero quizás se abre, se abre la cámara, ¿hoy dónde va a estar Lucas? Y estás vos ahí. La podemos hacer en Mar de Lesa, ¿eh? Eh, ahogarlo a Lucas? O intentarlo. No, oh, no. Y Chicos, hacerle no. respiración boca a boca. Vengan a Marvel. Vengan Ay, a Mar... Me ahogo, me ahogo. Eh, <laughs> la gente que, que va a estar en Mar del el 20 de enero. 20, <laughs> 24. 20, 24 de enero. El, el, cum el cumpleaños del señor, que cumple es, 30 pirulos. Sos... Vengan a festejar aislados, vengan a disfrutar ¿A el de la ¿A qué edad se murió Miller? ¿Te acordás o no? ¿Es no, el club de, de los 27? Eh, creo que, se, que está cerca. Ya te digo, no, no sé la edad que tenía cuando se murió, ¿ver? ¿Se suicidó? Eh, no, hace bastante sobredosis. sobredosis, pero bueno, hay. Una sobredosis de depresión, me parece, sí, ¿no? Me digo, eh, ¿no? de, de... Mi <laughs> nació tre tres días antes que yo, nació el chabón. Ay, qué ah. casualidad. Sí, boludo, tenía 26. Ah, 26 años. Sí. Entró al grupo de los 27. Bueno, bueno, bueno. Nada, ya no lo sabes. Aguanta, en paz descanse Mac Ahí nos vemos, no, chicos. Vamos,